Apostar por el magisterio ha sido una de las elecciones que más satisfacción ha dado a la bayamesa Dalgis Isabel Rodríguez Gala, filóloga y máster en ciencias de la educación, quien asegura que de tener otra vida volvería a ser maestra. Ver después a mis estudiantes formados y reconocerme en la calle y decirme, profesora, ¿cómo usted está? La recuerdo, y decirle a sus hijos, ella fue mi profesora, la recuerdo con mucho cariño, me ayudó a formar, a encaminarme a ser lo que soy hoy. Eso, indudablemente, eso no tiene precio, eso es de una gran satisfacción para todo educador. Hacendosa, temperamental y fuerte, pero sensible a la vez, es esta mujer que se desempeña actualmente como jefa del Departamento de Cuadros de la Universidad de Granma y acumula una fértil trayectoria, no solo como educadora, sino también como dirigente sindical. Soy dirigente sindical desde que comencé a laborar. O sea, tengo 37 años de trabajo y de los 37, 35 fui dirigente sindical. Y en el año 2006 se me promueve a ser secretaria general del municipio de Bayamo. Una alta responsabilidad porque es el sindicato que más afiliados agrupa dentro de la provincia y dentro del país. Y bueno, la asumí con todo el amor, la responsabilidad, porque si hay algo que me caracteriza es el afán siempre de defender a los trabajadores, de que se haga justicia siempre. Fue en casa donde Dalgis encontró la inspiración que ha marcado el norte de su vida. Mi familia, una familia muy revolucionaria, o sea, nací en una cuna de revolucionarios. Mi abuela Ángela Valiente Urgellés, mi mamá Ibelice Gala Valiente, fueron combatientes de la clandestinidad. Y fueron partícipes, protagonistas de todos los procesos de la revolución desde sus inicios. Crecí en ese ambiente, mi mamá militante del partido, mi abuela también. Mi mamá, aún faltándole una pierna que perdió durante la campaña de alfabetización, siguió ejerciendo el magisterio. Diversos reconocimientos, entre ellos la Medalla Jesús Menéndez, la Distinción por la Educación Cubana, la Medalla José Tey y la Distinción Rafael María de Bendive, avalan el quehacer de Dalgis, quien en los próximos días también será condecorada con la Orden Lázaro Peña de tercer grado. Es un alto honor y a la vez un compromiso, porque Lázaro Peña es el líder indiscutible de los trabajadores en Cuba. Y recibir esta condecoración, le vuelvo y le repito, es un compromiso a seguir aportándole a esta provincia, a nuestro país, todo lo que pueda mientras tenga fuerzas y vida para hacerlo. Cubana 100%, se declara esta pedagoga y dirigente sindical, quien está consciente de los tiempos complejos que atraviesa el país, pero confía en un futuro mejor, construido con el trabajo y el empeño de los hijos de esta tierra. Son momentos difíciles, hay carencias, hay necesidades, pero lo más importante es la obra de la revolución, que tiene en su mira, en su centro, al pueblo. Cuba es todo para mí, es mi patria, son mis sueños hechos realidad, es el lugar donde nací, donde quiero morir. Alegre y familiar también es esta bayamesa de 60 años, quien tiene una voluntad de acero y la disposición de seguir trabajando y haciendo por Cuba con el corazón. En Granma, Darelia Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.